13 contándote todo lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en la calle, lo que pasa en la universidad también, lo venimos contando desde la semana pasada. El martes tuvimos una marcha multitudinaria en el país, motivada por la desfinanciación, por lo que viene pasando con las universidades, con los fondos para las universidades y tratando de explicar un poco, ¿no?, de qué va todo este, este argumento del gobierno, de algún modo también, ¿no?, que hace referencia a la política con la educación superior y con las universidades, justificado este recorte en las auditorías y en la falta de auditoría y transparencia en las universidades. Por eso tenemos acá visitas en el estudio, la saludamos ya a Carola Flores, que está a cargo de la unidad de auditoría interna de la UNLAR. ¿Cómo estás, Carola? Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien. ¿Team invierno o team verano? De tanto calor, creo que team invierno. Team invierno. Bueno, entonces esta es la tuya. Esta época nos favorece a todos. Bueno, Carola, te trajimos para hablar de algo más serio, en realidad, que tiene que ver con algo que por ahí muchas veces no se conoce, se duda, no se sabe cómo funcionan, ¿no? Esto de que las universidades sean autónomas y autárquicas, muchas veces tampoco se entiende qué significa, pero sobre todo empezar pensando esto de las auditorías, ¿no? ¿Las universidades tienen auditoría o no tienen auditoría? Bueno, les agradezco la invitación y está bueno poder aclarar, ¿sí? Las universidades públicas de Argentina, ¿ahí estamos? Sí, ahí estamos. Ah, bien. Acabamos micrófono contigo por medio, ahí va. Bárbaro. Bueno, les decía que es importante poder transmitir a toda la comunidad universitaria cómo funcionan el control en las universidades públicas argentinas. Las universidades del país tienen un doble control, un control externo y un control interno. El control externo está a cargo de la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que fue creado en el año 1992, que fue con la sanción de la Ley de Administración Financiera, la Ley 24.156, y que en el año 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, le otorga rango constitucional a este órgano externo denominado Auditoría General de la Nación. También las universidades tienen un control interno a través de las unidades de auditoría interna, ¿sí? Bien. Es decir, ese doble control existe en todas las universidades. Uh-huh. En un organismo que depende de las universidades. El control interno son unidades de auditoría. Las unidades de auditoría interna pertenecen a cada una de las universidades. Bien. ¿Ese control con qué frecuencia se hace, doctora? Entiendo que son los auditores designados en cada área, tanto en la auditoría interna como en la GN, pero ¿con qué frecuencia se hacen? Porque lo que está en juego es un poco la transparencia de los fondos, incluso poniendo un manto de desvío de fondos, que fue en definitiva toda esta excusa, si se quiere, al momento de la marcha, ¿no? Sí, sí, hay que aclarar bien que una cosa es el control en las auditorías y otra cosa es el desfinanciamiento, que es lo que propone, parece, sí. Digamos, a nivel gobierno, ¿no? Las auditorías funcionan básicamente con un control posterior a la gestión administrativa, al procedimiento administrativo. ¿Cómo funciona o qué debería funcionar actualmente? Actualmente el Congreso de la Nación debería haber aprobado el presupuesto para las universidades, y una vez que se ejecuta ese presupuesto, las auditorías intervienen con posterioridad a la ejecución. Siempre es después. Claro, con posterioridad a la ejecución de ese. Actualmente no tenemos presupuesto, estamos trabajando con un presupuesto reconducido, y si mandan algunas partidas,
es discrecional a lo que el gobierno quiere, ¿no? De todos modos, como les decía recién, acá lo que me preguntaba Maya de cómo funcionan las auditorías. Esto es importante aclarar que siempre intervienen con posterioridad a la actividad financiera y a la actividad de cuando se ejecutan los fondos, ¿no? Bien. Es decir, pensaba, ¿no? Un presupuesto que llega, que tiene partidas para distintos ítems, vamos a decir, ¿no? Eso una vez que se ejecuta. Después la AGN es la que tiene que controlar que tantos millones destinados a tal función se hayan aplicado a tal función. Claro, es lo que hace la Auditoría General de la Nación, es a través de un muestreo, de pedir datos, es que verifica que ese presupuesto se haya ejecutado conforme lo haya aprobado también el Consejo Superior de cada una de las universidades, que tienen la facultad de aprobar sus propios, la distribución presupuestaria, ¿no? Bien. Ahí pienso en la función del Consejo Superior. Sabemos que el Consejo Superior es un órgano de cogobierno, o sea, la universidad gobierna con todos los estamentos. ¿Cuál es la implicancia que tiene el Consejo Superior en esto que está explicando? Y es fundamental porque en virtud de la autonomía que tenemos las universidades, es el Consejo Superior quien a su vez también hace o tiene la función de contralor, ¿no? Uh-huh. Porque es en ese ámbito que está integrado por los cuatro estamentos, en donde se discute la aprobación de los presupuestos y se hace la distribución presupuestaria, ¿sí? Uh-huh. También es una facultad del Consejo Superior aprobar los planes anuales de auditoría. En nuestro caso, en la universidad nuestra, en la UNLAR, el plan anual de auditoría se confecciona por la unidad de auditoría y se lo eleva al Consejo Superior para su aprobación. Siempre va con un ejercicio posterior, ¿no? O sea, este plan de anual de auditoría de este año controla el ejercicio o la actividad, acá la actividad tanto administrativa como financiera, uh-huh, del año anterior. Bien. Ahora, ahí, a partir de esto que dice el gobierno nacional, de que el problema no es las universidades, no es el funcionamiento de las universidades, sino en qué y cómo gastan, hay un, por supuesto, un manto de duda de que esa, de que ese financiamiento para tal o cual función o área realmente llegue. ¿Qué posibilidades hay, también para entender cómo funcionan las auditorías, que hayan ciertos recursos que se destinen para una función, voy a decir cualquiera, ciencia, extensión, investigación, lo que sea, y que no se ejecuten para esa función que estaban destinadas? Que ahí es donde el gobierno intenta hablar de un mal manejo, ¿no? Digo. Sí, hay que aclarar también que, fíjense en que, si vuelvo a repetir lo que decía, si hay un presupuesto, ¿no?, aprobado por el Congreso de la Nación, que es lo que debería haber pasado, ese presupuesto se asigna a las universidades. Uh-huh. Las universidades, a través del Consejo Superior, hacen la distribución. Uh-huh. Pero acá el gobierno está pidiendo rendiciones de cuentas, digamos, del presupuesto, cuando en realidad no hay presupuesto asignado. Uh-huh. Y además lo tiene que, las rendiciones se solicitan con posterioridad a la ejecución de, uh-huh, ese presupuesto o de esa partida presupuestaria o de los fondos que ingresan a la universidad. Es decir, no se puede exigir a las universidades una rendición de cuenta con anterioridad o con el proceso mismo de que se está ejecutando esos montos. Bien. Las últimas auditorías entonces que se hicieron en la UNLAR son tiempo cumplido ya. O sea, ¿cuáles serían las últimas que se hicieron? Claro, como les dije, actualmente se está auditando el ejercicio 2023. ¿Sí? Estamos ejecutando el plan anual de auditoría que vamos a controlar y vamos a ver el ejercicio 2023, ¿sí? Porque estamos en este año
2024. Bien. ¿Por qué pensás, doctora, que se atacó tanto a las universidades puntualmente con este tema, ¿no? De la transparencia, de las auditorías, poniendo sobre la mesa este manto de duda de los recursos que llegan a las instituciones educativas públicas? Bueno, principalmente, yo me parece que es algo con la finalidad precisamente, que es lo que pensamos, ¿no? De financiar, de poner en manto de duda qué hacen las universidades con sus recursos, porque no solo son las auditorías que la universidad rinde cuentas. Uh-huh. La universidad rinde cuentas también a través a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que es un órgano en donde si envían fondos del Poder Ejecutivo, le exigen a las universidades que rindan cuenta a la Subsecretaría de Política Universitaria a través de programas específicos que puedan mandar. Pero también la universidad rinde cuentas a la Contaduría General de la Nación, que es un órgano que pertenece al Poder Ejecutivo, con sus estados financieros y contables al fin de año. O sea, la Secretaría Administrativa Financiera, cada cierre de ejercicio, envía todos los estados contables, financieros y contables, a la Contaduría General de la Nación. O sea, no es un solo control. ¿Sí? Es un control de la auditoría externo de AGN, pero también a los organismos que pertenecen al Poder Ejecutivo, dando cuenta de todos los fondos de que se giran a la universidad. O sea que es un mero discurso esto de queremos auditarlas, porque digo, no tan solo las auditan los organismos que corresponden, sino que también en el marco de esta marcha y de estos reclamos, el propio Ejecutivo planteaba la necesidad de querer auditar. Digo, cuando estos números efectivamente llegan por el propio proceso de la auditoría. Exactamente, Maya, es así. Incluso, como les decía, no es un solo control, y siempre se han controlado a las universidades, ¿no? No es algo que las universidades no quieran responder ante los requerimientos. Solo que vuelva a que quede claro esto, que las auditorías intervienen en un proceso posterior a la actividad, a la ejecución del presupuesto, ¿sí? A la ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque se controla que efectivamente se haya cumplido con la distribución que le fue dada por el Consejo Superior a ese presupuesto que ha sido asignado. Repito, actualmente no tenemos un presupuesto asignado. Es un presupuesto reconducido y que todas las universidades tenemos el mismo inconveniente, que, por supuesto, la inflación ha generado que ese presupuesto que fue aprobado en el año 2022 sea, por supuesto, insuficiente para la demanda mínima de gastos de funcionamiento que las universidades requieren, ¿no? Pensaba también en el caso de las carreras, ¿no? Algunos de esos presupuestos deben contemplar, de cada universidad, por supuesto, deben contemplar en lo que hace a poder, bueno, dictar las carreras, a tener calidad académica, ni más ni menos, ¿no? También existe una auditoría de las carreras particularmente, o lo que dictan, no sé si lo que dictan, por supuesto, no los planes de estudio necesariamente, pero sí a lo que atañe a la calidad académica. O sea, la universidad tiene X carreras, 90 y pico, supongo que también hay un control de esa calidad académica. Sí, sí, por supuesto. Ese control académico lo hace la CONEAU, ¿sí? La oferta académica, cada universidades, digamos, que la que quiera o la que desee crear una carrera, ese proyecto de plan va a la CONEAU, y es el ente o el órgano que controla esa currícula, esa actividad académica. Bien. Bueno, estamos charlando con Carola Flores, que está a cargo de la Unidad de Auditoría Interna de la UNLAR, para preguntarle, bueno, ¿qué pasa con esto de la transparencia en el manejo de los fondos? Lo último, consultarte con respecto al UNLAR puntualmente, ¿no? Hay un cogobierno, como lo decíamos recién, un Consejo Superior en el que están representados todos los estamentos, y además también las fuerzas políticas, distintas fuerzas políticas que tiene la universidad, ¿no? ¿Cuál es el acceso que hay a esa información presupuestaria de todas las fuerzas políticas? ¿Todos podemos conocer lo que se administra en la universidad?
Sí, sí, por supuesto. Fíjense en que el Consejo Superior, a través de sus cuatro estamentos, estudiantes, graduados, no docentes y docentes, tienen su representatividad, digamos, ahí en el Consejo Superior, y casualmente, bueno, son públicas y cualquiera puede tener acceso a esa información cuando lo requiera. Sí, sí. Yo quisiera aclarar algo también, esto que el... que salió del gobierno nacional, sí, en cuanto a que van a auditar a las universidades, ¿no? En relación a que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Las universidades son entes autónomos que el único, digamos, órgano que está autorizado para llevar a cabo las auditorías, el órgano externo, es la Auditoría General de la Nación. Hasta el año 2023, las unidades de auditoría interna de las universidades estábamos técnicamente coordinadas por la Sindicatura General de la Nación. La CIGEM. CIGEM es un organismo que depende del Poder Ejecutivo y es el órgano que se encarga de hacer el control interno de todo lo que tiene que ver con los organismos que pertenecen al Poder Ejecutivo. Las universidades nacionales no pertenecemos al Poder Ejecutivo en virtud de la autonomía que tenemos, y el órgano externo que nos controla es la Auditoría General de la Nación. Uh-huh. ¿Sí? Está bien, esta idea de que el Poder Ejecutivo va a venir a controlar, bueno, no, legalmente no es así. Exacto, no, digamos, no tiene la facultad o la atribución de intervenir en las universidades. Por supuesto, como les digo, los controles se hacen y si se envía fondo a través, antes era la Secretaría de Políticas Universitarias, ahora es la Subsecretaría de Políticas Universitarias, si envían fondos que son del Poder Ejecutivo, por supuesto ahí sí se nos exige rendición y que eso se hace, incluso se asigna un monto determinado y por ahí se hacen ejecuciones parciales y hasta que no se rinda la totalidad, no se envían el resto de los fondos que quedan todavía pendientes para ejecutar ese programa, ¿no? Me quedo ahí en función de esto que decías, una cortita, preguntarte, en el caso de que hubiera en alguna universidad alguna irregularidad que se detecta a partir de este control que hace la AGN, ¿hay un problema para después cada universidad, digo, tener alguna irregularidad? Por supuesto que debe, incluso hace muy poquito salió el ex titular a dar una conferencia de prensa, que es Jesús Rodríguez. El ex titular de la AGN. El ex titular de la AGN, en donde ellos, bueno, él manifestaba hasta hace poco, fue el titular de la AGN, en donde él manifestaba que en las auditorías que él hizo o que se hicieron en su gestión, en la mayoría no presentaba grandes problemas, ni siquiera pudieron haber detectado algún tipo de delito. Uh-huh. Sí, quizás un desorden, que eso había que trabajarlo en términos generales. Actualmente se están auditando cuatro universidades nacionales, que es la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Salta, de Jujuy, creo, y la del Nordeste. O sea, la AGN está auditando cuatro universidades nacionales. Bien. Bueno, ahí tratando de entender un poco qué pasa con este sistema vigente que tiene Argentina de auditorías externas e internas, un poco era para entender por dónde iba. Bueno, porque somos comunidad universitaria, ¿no? Y nos atañe. Vamos a ver cómo sigue esto y si queda algo ahí te volvemos a consultar, Carola. Buenísimo, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Carola Flores, a cargo de la unidad de auditoría interna de la UNLAR, hablando sobre esto, ¿no? Las famosas auditorías a las universidades, sí, 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 que el gobierno intenta poner como uno de los factores determinantes para este recorte de presupuesto en educación superior.
Bueno, tengo algo muy cortito para contarte, Anto. El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, tuiteó sobre esta ley de bases. Emitió un comunicado, dijo: esta imposición del Ejecutivo Nacional solamente propone beneficios para los grupos económicos más poderosos de Argentina, dejando de lado todos los derechos que los y las trabajadoras han obtenido a lo largo de la historia, dejando en el desamparo absoluto a la clase trabajadora, legitimando las prácticas ilegales de los empleadores que no cumplen con sus obligaciones, por citar solamente un ejemplo, expresaba el mandatario. Después decía: en más de 200 años de historia logramos un país donde las mujeres tienen derecho a una jubilación después de toda una vida trabajando en los cuidados familiares sin recibir una remuneración por su dedicación, donde las infancias y las juventudes y las personas adultas mayores están protegidas por un Estado que les garantiza el acceso a la salud y a la educación. Un país donde los recursos naturales se protegen, porque proteger la tierra es cuidar el futuro de todas y todos. Las leyes y la función pública deben trabajar para mejorar la vida de las personas, proteger sus derechos y garantizar el futuro de cada argentino y argentina. Era lo que publicaba, o parte de lo que publicaba, el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, en reflexión a la aprobación de esta ley de bases que, bueno, como decíamos, se continúa tratando en el Congreso, pero él hacía este posteo en la red social X. Y ya se ha aprobado recién el título que habla sobre las privatizaciones, las facultades delegadas. Ajá. Y la reforma laboral. Con 142 votos a favor, con el respaldo de los bloques dialoguistas, 106 en contra y 5 abstenciones. Bueno, la forma está siendo cuestionada, porque no se vota en particular los artículos, sino se están votando en particular cada título, que decíamos son 10 títulos los que incluye la ley. Toda no la de ley. Pasta base, como dijo. No, la ley de base. La ley de base. La ley de base. Y lo tenemos al momento cuando se aprobaba la reforma laboral. Sí, lo tenemos. A ver, de esta manera se aprobaba el proyecto de reforma laboral en el Congreso de la Nación. Dale, lo buscamos y lo mencionamos, pero entendemos que eran los capítulos y los títulos de mayor relevancia en este proyecto de ley de base: las privatizaciones, facultades delegadas y la reforma laboral también. Ahí en un ratito hablamos también de cómo va a impactar en trabajadoras de casas particulares, en la jubilación, en la moratoria, ¿no? Diputados. A ver, sale.